todo volumen. Más profundo, la belleza puede nacer a partir de una experiencia de reflexión positiva sobre el significado de la propia existencia. Para mí, representar mi país fue lo más espectacular que me pudo pasar, porque en mi Venezuela siempre fue un gran sueño. Nunca pensé que lo podía lograr, pero mira, con constancia y dedicación me di cuenta que sí, que los sueños sí se cumplen y que uno está donde quiere estar. Así es fácil, tienes que trabajar mucho y seguir siempre tu corazón. Pienso que haber representado a Venezuela en el exterior fue una gran oportunidad, porque imagínate, llevas una responsabilidad de representar a todas las mujeres, los diferentes tipos de mujeres que tenemos aquí en Venezuela, en ti. Entonces todas esas mujeres se ven reflejadas en ti. Tienes que tener un comportamiento adecuado, tienes que tener una manera de hablar adecuada, porque tienes niñas o gente que te admira y que quiere ser como tú. Entonces yo siempre he tenido eso bien claro, como de dar un buen ejemplo. Como todo ser humano puedo cometer errores, pero trato como que siempre mantener ese balance, ya que hay mucha gente que me sigue y que quisiera ser como yo, o que dice, ay, qué linda ella, yo quiero seguir sus pasos. Entonces a toda esa gente yo le digo que uno puede lograr sus sueños, siempre y cuando no te cueste ni tu dignidad, ni tus valores, ni la educación que traigas de casa, porque eso es lo más importante. Yo vengo de una familia grande donde somos 11 hermanos y de donde quizás faltó muchas cosas materiales, pero la educación fue de primera calidad. O sea, mi papá y mi mamá siempre nos inculcaron lo que es el respeto, lo que es el valor, lo que es creer en ti misma y ser fiel a lo que tú eres. No por querer lograr una corona, en mi caso, que es el caso de las misas, voy a dejar mi dignidad por una corona, porque una corona no tiene ese precio. Si yo me gano una corona, me lo gané por mi talento, mi preparación, mi dedicación y porque me esforcé para eso, más no porque tuve que entregar alguno de mis valores que, como persona, para lograr un objetivo. Entonces eso siempre lo recalco, porque yo soy una Miss que ha llegado hasta donde ha llegado con su frente en alto y queriendo demostrar que las cosas se pueden hacer con mucho trabajo y sin necesidad de otros caminos fáciles que de repente algunas toman. Yo soy una persona que siempre practica la gratitud, porque es muy importante para mí. El apoyo moral, ¿no?, también es importante, aparte de todo lo demás que puedas conseguir. Eso es eternamente agradecida con mis amigos, con las personas que no conozco y te vienen a decir una frase bonita, como que te admiro, creo en ti, he visto tu trabajo, gente que no conoces y que sabe tu vida entera. O sea, eso es como que de manera de agradecer, ¿no? Porque esta gente se toma su tiempo, que también es muy valioso, para saber de ti. Y muchas veces saben más de ti que cualquier otra gente que te conozca y que comparte contigo. Entonces tengo muchísimas personas que agradecer, no tengo nombres específicos, pero sí la lista es bien amplia, porque en toda mi carrera me he conseguido con personas buenas y no tan buenas. Y las que no son tan buenas, pues se pierden en el camino, y las que son buenas son las que me enfoco para poder agradecer, y siempre que puedo decir gracias, lo voy a decir. La belleza de espíritu y la nobleza de corazón hacen grande a cualquier persona, permitiendo sembrar esperanza y paz en la vida de quien lo necesita. Mira, vengo de un pilar fundamental lleno de valores, ¿no? Una casa donde me inculcaron todos los valores, y pues con regaños, con castigos, los aprendí. Así que creo que en mi familia, pues el respeto va a ser fundamental. El respeto hacia los demás, el respeto hacia las personas mayores, el respeto hacia sus hermanos, aunque tengan la misma edad, porque en mi casa me enseñaron que a las personas mayores se respeta, pero también al que tienes al lado, aunque tenga tu edad, no puedes faltarle respeto. Entonces eso es fundamental. ¿Qué otro? La educación es primordial. O sea, que estudies, que te quieras superar, que quieras ser alguien, tu dignidad como mujer o tu dignidad como hombre, que no la puedas sacrificar por algo material, porque no tiene precio.
¿Qué más te puedo decir? Compañerismo, imagínate, nacer en 11 hermanos donde todo lo tenías que compartir, donde todo tenía que ser a mitad, entonces eso también lo inculcó en mis hijos cuando los vaya a tener. Y creo que aunque la sociedad pues va en contra, ¿no? Porque cada día que vamos pasando los valores como que se van perdiendo. Pero pienso que si vienes de una casa, de una educación y te sales a la calle y te consigues con esto, ves las dos caras de las monedas. Porque al final yo lo viví, en mi casa me enseñaron de una manera y cuando sales a la calle es totalmente diferente. Entonces tú puedes elegir por qué camino te vas, si por este que es el de los valores o por este que es sin valor. Entonces ya conoces las dos caras de la moneda y por el camino que tú te vayas es tu decisión. O sea que tomas tu decisión y asumes tu consecuencia. Bueno, cuando tengo tiempo libre, a mí me encanta, yo boxeo, entonces hago boxeo. O también me gusta ir al cine, compartir con mis amigos. Me gusta leer reflexiones para poder mejorar en mi vida, de crecimiento personal. O sea, me gusta leer todas estas historias o libros de crecimiento personal, pues que me ayudan a ser cada día mejor. Me fascina bailar, me gusta cantar, pero yo canto bien y se escucha mal. Entonces no, a veces lo hago, otras veces no lo hago. Pero sí, mira, todo lo que sea arriesgado, atrevido y que yo tenga tiempo de hacer, lo voy a hacer. Yo llego al boxeo porque en el gimnasio donde estaba, yo estaba un día entrenando y de repente llegó el entrenador de boxeo con una mujer. Y veo que empiezan a hacer sus cuerdas, calentamiento, y de repente veo que esta mujer se pone los guantes y empieza a darle durísimo. Y yo digo, ¿qué es esto? Yo quiero ser como ella, yo quiero boxear. Y empecé y fui a hablar con el entrenador, mira, ¿cuánto me cobras por entrenarme? Quiero ser boxeadora. Y él encantado, claro que sí, yo te entreno. Y empezamos, y cuando, sabes que la gente de repente es como todo, te gusta y cuando empiezas a conocer el deporte, lo que estás haciendo, desistes y dices, no, mi amor, nada que ver, esto no es para mí. Yo lo conocí el deporte, conocí el boxeo, me encantó y quedé enamorada. Ya tengo 2 años boxeando y para mí es lo máximo. Drenas, te desestresas. Aprendes una defensa personal que nadie se va a esperar, que tú le lances un derechazo, ¿entiendes? Que tú le lances un jack, que le metas un open y lo dejen sin aliento, ¿entiendes? Entonces, para mí es espectacular. Lo practico y siempre me ha encantado. O sea, desde que estoy ahí, lo amo. La alegría del ser humano proviene de su interior. Por eso la Biblia nos dice, en Proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro.